Comenzamos nuestra jornada de caza por la mañana y fuimos a un punto el cual nos dijo Javi que era factible para poder seleccionar un grupo para poder hacerle una entrada, ya que desde ese punto que estábamos teníamos una visión de dos barrancos, dos o tres testeros, y la verdad es que controlábamos mucho terreno y podíamos decidir a cuál nos podíamos ir que más nos convenciera. Después de estar un ratito ahí con los prismáticos, escudriñando el monte y viendo diferentes posibilidades y tal, localizamos un grupo, el cual Javi ya había visto también días anteriores, y dijo que en ese grupo había visto una hembra que era tirable, aparte de que había algún macho bastante bonito en ese grupo que podíamos ver. Decidimos dar la vuelta al cerro que teníamos delante, porque no podíamos acceder al grupo porque teníamos una garganta muy profunda y el aire tampoco nos venía muy bien. Entonces pues decidimos dar la vuelta por la parte de abajo, que fuimos dándola hasta llegar a unos bancales con unos almendros, y luego ya empezamos a coger altura para poder llegar a coronar y empezar luego el rececho de arriba hacia abajo hasta buscar un punto donde poder verlas bien. La verdad es que cuando ya llegamos arriba el aire era brutal, hacía muchísimo aire. Nos venía bien, nos venía de cara y bueno, pues nos facilitaba bastante la entrada. Entre que nos venía bien el aire y luego la ropa que llevábamos, el camuflaje de Pasión Morena, que se mimetizaba perfectamente con toda la vegetación, las piedras y todo lo que teníamos en nuestro alrededor, pues pudimos hacer la entrada hasta un punto el cual ya no podíamos avanzar más porque ya nos bajábamos mucho y ya el tiro no era bueno. Y entonces pues bueno, buscamos el sitio para poder apoyarnos bien y estuvimos ahí un rato esperando a que el grupo se levantara, porque parte de ellas estaban tumbadas y la que queríamos tirar estaba tumbada y no se levantaba. Después de estar ahí un rato esperando, como no se levantaba, bueno, pues decidimos tirar la tumbada. Es que le dimos al animal, pero no fue un tiro certero, entonces se nos fue pinchado recorriendo toda la ladera y tuvimos que nosotros rápidamente cambiarnos de postura para poder realizar otro disparo y abatir el animal. Ha caído. Vamos a por él.
después de haber cumplido nuestro objetivo de abatir la hembra de Arby que queríamos, pues fuimos camino a ver el animal abatido. Decidimos ir al primer tiro para poder coger el rastro, ya que íbamos con nuestra perrita, con Alma, y queríamos ver cómo se comportaba con los Arbys, que no había venido nunca a este tipo de caza. Y la verdad es que, bueno, mientras que íbamos hacia el disparo, vimos todo el grupo de Arbys que se iba hacia abajo corriendo por todo el barranco, y la verdad es que fue espectacular. Las vistas maravillosas y el entorno un auténtico espectáculo. Y la compañía más todavía. Un gran día. Búscalo, bonita. Muy bien. Muy bien, Alma, bonita. Bueno, pues hemos estado hoy aquí en un paisaje maravilloso. La verdad es que gracias a Javi, que tenía los Arbys bien controlados y tal, hemos podido hacer una entrada muy bonita. Muy bien. Muy bien, bonita, muy bien, bonita, muy bien, bonita, muy bien. Ha venido muy bien por el rastro, ¿eh? Sí. La verdad es que también gracias al camuflaje, porque, bueno, pues los Arbys tienen una vista fenomenal y la verdad es que te controlan rápido. Pero bueno, con el aire que hace, hemos podido hacer una entrada bien, hemos entrado desde dos cerros más para allá y la verdad es que ha sido muy bonito. Y gracias, bueno, a la compañía que hemos tenido. Y luego también ha sido muy bonito la parte del pisteo con Alma, que la verdad es que es su primer pisteo a un Arby y ha sido fenomenal. Bueno, pues vamos a sacarla ahora a los lomos, porque la carne de caza, como ya sabéis, es la mejor que hay y hay que aprovecharlo todo. Pues hemos venido hoy aquí a Benidorm a recechar unas hembras de Arby. Y bueno, la verdad es que el paisaje es espectacular. Esta mañana no hacía mucho frío, pero teníamos mucho viento y tal. Entonces, pues hemos decidido hoy venir a cazar con el equipo de Pasión Morena que tenemos, que es la primera capa que tenemos, es la camiseta termorreguladora, que lo que hace es que te va termorregulando la temperatura para que lleves un riego sanguíneo constante. Que esa es la primera capa. Luego llevamos una segunda capa, que es la sudadera, ¿vale? Con la cremallera, con el carro antirrebote, ¿vale? Para que no te moleste si tienes que correr o lo que sea. Y luego, pues como hacía mucho viento, porque no hacía frío, pero sí que hacía mucho viento, entonces nos hemos puesto el chaleco de Sopsel para cortar todo el viento en el pecho y tal, para que no tener esa sensación de frío por el viento. Y luego en los pantalones, pues nos hemos puesto el de algodón con los refuerzos antipincho y anticorte, para que fuera un día bien, porque aquí hay mucho pincho y tal, y no tener molestias. Y luego la bota de Pasión Morena, que es súper ligera y muy cómoda, y bueno, pues la verdad es que el equipo ha funcionado muy bien. Luego para el viento también nos hemos puesto el tema del tapacuellos, para protegernos un poquito el cuello. Y bueno, la verdad es que el día ha estado muy bien, un poco aire, pero la verdad es que nos ha dejado el tiempo y tal, y bueno, la mañana ha sido estupenda. Y ahora vamos a ver si somos capaces de poder ya rematar las jornadas de que tenemos aquí en Benidorm con mi amigo Nazaré, que va a intentar matar un Arby con arco. Ahí somos capaces de conseguirlo. Vamos a intentar recechar una hembra de Arby con caza Alicante, con nuestro amigo Javi, y vamos a ver si somos capaces de rececharle y cazarla con arco. El entorno es una maravilla, yo no sé qué va a salir de esto, porque la verdad es que hace bastante viento, pero bueno, creo que podemos tener suerte. Pues es la primera vez que voy a cazar una hembra de Arby con arco, y para mí cazar con el arco es lo primero, lo primordial, y vamos a intentar cazarla. No sé si vamos a poder,
porque es la primera vez que puedo acercarme a una especie de este tipo, y aquí hace algo de fresquito y yo he decidido ponerme el soft shell, del de 340 gramos, que es impermeable, es transpirable y es cortavientos. Además llevo una camiseta de culmas que transpira bastante bien, y debajo llevo la camiseta termorreguladora, que es un clásico de Pasión Morena, que es la mejor prenda para ser una primera capa y que transpira y regula la temperatura perfectamente. Así que me he puesto esto y el pantalón, un pantalón de algodón con anticortes, antipinchos, y voy súper cómoda porque es muy, muy, muy elástico. En nuestra primera entrada, Javier nos llevó por las zonas más frecuentes en las que solían estar los grupos de Arruis, y estuvimos buscando y buscando hasta que encontramos un grupo en lo alto de unos riscos en el cual había dos hembras que nos llamaron mucho la atención y nos dispusimos a hacer nuestra primera entrada. Y al llegar a un punto, Javier decidió comenzar a subir para acercarnos lo máximo posible a él, y empezamos a subir bancales de piedra y maleza cada vez más altos, en los que algunos Javier me tendía su mano para poder subir mejor, porque ya me era prácticamente imposible que al pisar no deslizase alguna piedra e hiciera ruido. Teníamos que ir muy rápidos y sin hacer nada de ruido, porque el grupo ya nos había controlado. Aunque miraban sin saber qué estaba pasando y se les veía súper inquietas, cada vez con más maleza y más espinos que nos llegaban casi a la ingle, seguíamos subiendo y subiendo con más dificultades, y solo oía a Javier decirme: baja la cabeza y tú sigue, baja la cabeza y sigue, que no te vean la cara. Y mi corazón ya era una bomba de relojería y casi no podía ni respirar y me quedaba sin aliento. Intentaba seguir el paso de Javier, pero me parecía que él volaba y yo cada vez andaba peor. Los bancales y los espinos cada vez más frecuentes y más altos, más frondosos, y de repente llegamos a un punto en el que ya era imposible seguir, y las hembras estaban mirándonos en unos bancales y se les notaba que ya no iban a aguantar mucho tiempo más. Y me dijo Javier: mide. Tírale, a la primera o a la segunda, a la que quieras, pero tírale. Me preparé el arco, le abrí y, apuntando a la segunda de las tres hembras que yo veía, solté la flecha. Perfectamente vimos cómo se desvió la flecha y nada, esto del arco es así. Me temblaba tanto el cuerpo y había sido tan emocionante la entrada que no me importó haberla fallado, la verdad. Hemos hecho una subida espectacular. Nos hemos tenido que meter por las aluagas, pinchándonos por todas partes, pero nos hemos conseguido acercar a 50 metros a ellas y le he soltado una flecha y con el aire la he desplazado hacia la izquierda y le he fallado, pero... esto, la adrenalina que te da esto, no te da de nada. Después del intento fallido de ayer, hoy volvemos a intentarlo con el arco. Vamos a hacer una entradita, que hemos visto un grupito de 4 o 5 arruis y vamos a ver si es el que estamos buscando y podemos hacer una entradita bonita y por supuesto cazarlo. A la mañana siguiente comenzamos un nuevo rececho y, buscando otro grupo, después de estar en varias zonas, vimos uno desde abajo y decidimos subir hasta un cierto punto para poder hacer una entrada desde arriba, que iba a ser muchísimo más fácil porque esos riscos eran inaccesibles por abajo. Hicimos una aproximación y cuando dimos la cara a la zona donde ellas estaban, ya se habían movido.
Los seguimos buscando, aprovechando las espectaculares vistas que eran impresionantes, y hasta que Javier dio la cara a otra de las zonas en las que estábamos, y ellos estaban a media falda, donde nos controlaron perfectamente y salieron corriendo. Así que sin más volvimos al coche para acercarnos a otra zona y buscar otro grupo que fuese algo más accesible, porque este ya era imposible. Bueno, pues hoy hemos hecho ya la primera entrada, pero no hemos tenido suerte, nos han aguantado. Y bueno, vamos a seguir ahora, vamos a hacer una segunda, que hemos visto otro rebaño. Y vamos a ver si somos capaces de poder entrarle. Hoy estoy probando el chaleco, que es una prenda nueva que hemos hecho. Hemos hecho un chaleco con plumón y estoy probándolo para ver qué tal resultado tiene para esta temporada poder darle caer. Pero bueno, vamos a seguir, a ver si tenemos suerte. Andando y observando, controlamos en unas pedrizas otro grupo más, y Javier me preguntó si quería hacer una entrada, ya que la entrada iba a ser dura y difícil. Sin pensármelo dos veces, dije que sí, por supuesto. La entrada del arroyo. Esa sí la recuerdo yo, la entrada del arroyo. Y Javier y yo comenzamos nuestra nueva aventura. Empezamos entrando por un río de enormes y escurridizas piedras, más pinchos, más maleza, y después de un rato andando por el arroyo, subiendo y bajando piedras, agarrándome donde podía de nuevo para no escurrirme, y con una sola mano comenzamos a subir por tierra y piedras sueltas por las que nos escurríamos constantemente. Agarrándonos a las pocas matas que teníamos, subimos y subimos, y que era un terreno muy incómodo, inestable, pero a la vez me daba la sensación de que cuanto más subíamos, más cerca estábamos, veíamos más rastro, notábamos el olor cada vez más fuerte. Ese olor estaba impregnado por todas partes y cada vez se me aceleraba muchísimo más el corazón, y no solo por la subida, que tenía mucha culpa de que mi corazón estuviese a mil, pero porque sabía que cada vez los teníamos más cerca. Cuando llegamos a donde los hayamos visto, de repente nos cambió el aire y oímos cómo caían piedras, tierra y un tropel, y otra vez nos habían dado esquinazo. Descansamos unos minutos para poder coger aire y comenzamos nuestro descenso otra vez por donde habíamos subido, y este fue uno de los más duros pero más satisfactorios para mí. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, porque intentar cazar una hembra con el arco y en una caza tan dura, que ha sido duro, pues no tiene precio. A subir por aquí por la cresta, ¿vale? Hacia el castillo, y debajo del castillo vamos a rodar
a colocarnos en un paso que tienen los arruis hacia aquí, ¿vale? Porque están saliendo hacia afuera, a ver si tenemos suerte. Vamos a entrar por arriba. Y podemos ir así. Vamos a estar de arriba hacia abajo, vale, para que puedas tirar de arriba hacia abajo. Vale. A ver si tenemos suerte y podemos tirar. Vamos a por la puerta. Venga, cuarto intento. Vamos a por otra entradita. Hemos visto un grupito de arruis y vamos a ver si le podemos entrar por la parte de arriba y podemos hacer hoy algo. Aunque no cacé mi hembra, me fui a casa con un recuerdo imborrable de esos 2 días.